productos económicos, de supermercado, pero piel grasa, piel con acné. Crema humectante matificante que no deja la piel grasosa. Los alisados podrían ocasionar cáncer de útero. Un estudio hizo un seguimiento a más de 33.000 mujeres durante 11 años y arrojó que quienes aplican estos químicos en su cabello 2 o 4 veces al año podrían estar más expuestas a contraer esta terrible enfermedad. Cuidado con lo que aplicamos en el cabello. Morning Edition. Drunk Elephant. Serum Vitamin C, C Tango Eye Cream, Cream Polypeptide. ¿Qué le quitarían a esta rutina para cuidar mejor la piel? Los leo en los comentarios. Saltando ese paso quedaría una rutina que cuida y protege muy bien la piel. No quiero más manchas en mis axilas. Toda la vida afeitándome con afeitadora hizo que se oscureciera mucho esa zona. Aquí te muestro mi primera sesión con depilación láser, que es la mejor forma de controlar las manchas. Sweat, hey, sweat, sweat, hey.
El cabello no crecerá más si cortas tus puntas. Crecerá lo mismo así lo cortes o no, porque el cabello crece desde la raíz. Pero si cortas tus puntas, evitarás que se debiliten, se quiebren y se abran. Cerave, Genazo, Cetaphil, se lava la carita con este jabón. Por favor, ya no te laves más con este jabón la cara. Buenos, bonitos y baratos para el cabello. Me encantan estas mascarillas porque cuando las aplico en mi cabello queda suavecito, manejable y siento que queda muy brillante. Pero lo que más me encanta es el precio, súper económico, pero que a la vez cuida y protege muy bien mi cabello. Un video que todavía no tiene la segunda parte y que creen ustedes que habrá pasado con aplicar limón en el cabello. Yo creo que lo que pasó es que la mamá de Fabianita y de la otra niña fueron a hablar con ella. Mucho cuidado de verdad con lo que aplican en el cabello. ¿Cómo quedaba? Y mucho más si se trata de jovencitos y de niños. Cuidemos el cabello, es el único que tenemos y no lo podemos cambiar por otro. Si le quedaba feo, su mamá la iba a regañar. Esperaremos durante algún diferentes. Serum de vitamina C, serum de retinol, serum de ácido hialurónico. Antes de irnos del video, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos, sígueme por todas las redes sociales, estoy como @lifeglide. Si te gustó el video, regálame un like y ayúdame a compartirlo para que llegue esta información a muchas más personas. Y gracias por estar conectado conmigo hoy, te dejo un abrazo, muchos cariños y besos. Hasta el próximo video.